El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién me hará temblar? Ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó: ¿Quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal? Que nos den dos novillos, que elijan ellos uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo acató: está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal: elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. A mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos: gritad con voz más fuerte, porque él es Dios. Pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino. Tal vez esté dormido y despertará. Entonces gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas, hasta chorrear sangre por sus cuerpos según su costumbre. Pasado el mediodía, entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiese. Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Entonces se puso a restaurar el altar del Señor que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras según el número de tribus de los hijos de Jacob, al que se había dirigido esta palabra del Señor: tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo colocó encima. Llenad de agua cuatro tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, ordenó, y así lo hicieron. Pidió: hacedlo por segunda vez, y por segunda vez lo hicieron. Hacedlo por tercera vez, y una tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar e incluso la zanja se llenó a rebosar. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas.
Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra, exclamando: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Señor Jesús. Como pasa muchas veces en el Evangelio, hay textos que a veces se entienden mal, y este es uno de los típicos textos que mucha gente ha entendido mal, porque hay que entender el contexto para entender el texto. El contexto es que esta es la tercera introducción a lo que es, y ya la introducción directa a lo que es el Sermón de la Montaña, la ley de Cristo. Cristo no es, bueno, es el nuevo Moisés, pero mucho más que el nuevo Moisés. Él es el Dios que nos da la auténtica ley de Dios. Y la ley de Dios del Antiguo Testamento era preparación a un pueblo para que esté dispuesto a llegar a la plena revelación que es Cristo. En este contexto y entendiendo que ahora va a hablar de la ley auténtica, se ha de entender este texto. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Todo lo que eran ley y profetas se mantienen porque allí lo que había era esa preparación y pre-revelación a Cristo. Pero ahora se le dará la plenitud, y la auténtica plenitud es la auténtica ley de Dios que nos da el mismo Cristo. Por eso no viene a abolir, sino a la plenitud de la ley, y esa es la ley de Cristo. Y entonces viene la frase que a algunos les cuesta entender. En verdad os digo, o sea, amén, amén, o sea, esto es la verdad de Dios. Antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. En la mentalidad judía, que no es la nuestra y que nos cuesta por eso de entender, todo lo que era la ley y el Antiguo Testamento era profecía. Y esa profecía se tenía que cumplir. ¿Qué problema había? El hombre como pecador no podía cumplir la ley. Ahora esa ley se cumplirá en Cristo. Toda la ley del Antiguo Testamento, el único que la cumplirá del todo es Cristo mismo. Hasta el reposo del gran sábado, que es el sábado en el que está en el sepulcro. Y con la resurrección llega la era de la Iglesia, del nuevo Cristo que somos nosotros, miembros de su cuerpo.
Entonces se ha de entender, en este sentido, se cumple hasta la última letra de la ley, en Cristo se cumple. No el hombre, San Pablo nos lo explicará muy bien, el que solo se fía de la ley, al final la ley le condenará, porque siempre se saltará algún precepto. Es imposible, si uno solo está en la mentalidad de la ley antigua, llegar a ser santo. Siempre habrá algo que no hará bien. Siempre será culpable, aunque sea de pequeñas faltas. Mientras que la mentalidad aquí es diferente. La ley ya se ha cumplido en Cristo. Ahora viene la nueva ley que nos empezará a dar a partir del próximo día. Y entonces en esta mentalidad dice: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. ¿De qué preceptos habla? ¿De la antigua ley? No. La antigua ley será abolida por Cristo, abolida por cumplimiento. Él la cumple y le da la plenitud con sus mandamientos. Aquí habla de sus mandamientos. El que cumpla uno solo de los preceptos menos importantes que está a punto de enseñar, no de los del Antiguo Testamento, de los de Cristo. Por eso esto les costó mucho a los judíos, perdón, a los primeros cristianos que eran judíos, entenderlo. El que nos lo explicará fantásticamente bien será San Pablo. Nos explicará todo esto muy bien explicado, de entender cómo Cristo es el que cumple la ley y cómo nosotros no estamos obligados a la ley antigua, sino a la ley nueva, que es la plenitud de la ley. Y los preceptos son los preceptos de Cristo, no los preceptos de la ley antigua, los que hemos de cumplir. Y por eso el mismo Evangelio nos hablará de cómo quedan derogadas algunas de las leyes, por ejemplo, y que lo verá el Nuevo Testamento de una forma especial en Hechos de los Apóstoles, lo que es la circuncisión ya no es necesaria, es solo el bautismo, es de Cristo. Cristo mandará: id y bautizad, id, predicad a quien se convierta, bautizad. Ya no nos hablará de la circuncisión, ni mucho menos. Ya no se nos hablará de los animales impuros, no declares impuro lo que yo declaro puro. Estamos en la nueva ley de Cristo. Y eso hay gente que, sobre todo muchos neoprotestantes, estas nuevas sectas, que no entienden nada de todo esto y han de cumplir a rajatabla muchas de las cosas del Antiguo Testamento, incluso el sábado. El domingo no, el domingo cómo va a ser el día del Señor, es el sábado. Ni hablar. El Señor, Dios, Jesús mismo, Hijo de Dios, es el Señor del sábado. Y es Él el que impondrá lo que es el domingo. ¿Y cómo lo hará? De una forma muy curiosa, presentándose los domingos a la comunidad entera. Después habrá apariciones personales durante la semana, pero el domingo serán los días de las grandes apariciones, hasta darnos el Espíritu Santo un domingo, para que se entienda que el domingo, día de la resurrección, es el día del Señor, el día del Señor resucitado, el día en que celebramos el gran misterio que es el culmen de todo lo que es ser cristiano, la resurrección de Cristo, primicia de nuestra resurrección. Pidamos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, que escuche las oraciones de su pueblo. Por la Santa Iglesia de Dios, que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir y progresar en justicia, paz y libertad, roguemos al Señor. Por los pobres y los afligidos, por los enfermos y los moribundos, por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor.
por todos los que estamos aquí reunidos, que perseveremos en la verdadera fe y crezcamos siempre en la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo nos has dado el conocimiento de tu verdad, mira con bondad al pueblo que te suplica. Líbralo de toda ignorancia y de todo pecado, para que llegue a la gloria del reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío, inclina el oído, escucha mis palabras. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados. Tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.